Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esto que es Noticias al Día. Ya es miércoles, estamos a mitad de semana, 16 de enero de 2019, en donde en esta ocasión le vamos a estar dando a conocer información relevante conforme a lo que se va generando con el paso de las horas y correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, como Coronango, Xoxtla, Nealtiquia, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Chautzingo y Huejotzingo, por supuesto, entre algunos otros. Y antes de entrar de lleno con nuestra información, les recuerdo que puede seguirnos, puede seguir cada una de nuestras emisiones, principalmente ahora a través de redes sociodigitales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. En la primera nota preparada para esta ocasión, detectan presuntas irregularidades de administración anterior de Coronango por 143 millones de pesos. Acompañado por la tesorera Silvia Toxqui Fabián y el contralor Antonio López Espinosa, el presidente municipal de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, dio a conocer que el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Entrega-Recepción, que tuvo observaciones por 143 millones de pesos, más lo que se pueda ir acumulando en las siguientes semanas. Al respecto, el edil señaló que mediante la auditoría que el Ayuntamiento de Coronango practicó a la gestión de la exalcaldesa Ermelinda Makoto Chapuli, sobresalieron diversas anomalías, entre ellas transferencias millonarias injustificadas en los últimos días de administración, vehículos nuevos extraviados, anomalías en la ejecución de obras, falta de recibos de nómina y operaciones posiblemente fraudulentas en la enajenación de bienes, por lo que ya se citó a comparecer a la expresidenta Ermelinda Makoto. Pues ahí esta situación que muy seguramente también en algunos muchos otros municipios, no solamente del estado de Puebla, sino prácticamente en todo el territorio nacional, se podría dar a conocer. En otro de los datos, en otra de las notas, entra en funcionamiento nueva ruta de transporte en Coronango. Por primera ocasión y junto con el asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, UPVA, 28 de octubre, Rubén Sarabia Sánchez, el edil de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, dio el banderazo al funcionamiento de la ruta 12 en territorio coronanguense, mismo que conectará Misiones de San Francisco con la cabecera municipal y San Pedro Cholula. Y es que luego de dar la salida a la primera unidad de un total de 25 que estarán operando dicha ruta, el alcalde destacó la importancia de trabajar coordinadamente con organizaciones en beneficio de los ciudadanos para ofrecerles servicios de calidad y con ello mejorar la calidad de vida, por lo que reiteró su compromiso de continuar trabajando en beneficio de todo el municipio. Continuando con más de la información, y dentro de otro de los municipios cercanos a lo que es el municipio de Coronango, le comento que autoridades dieron inicio a la construcción de una barda perimetral en Escuela de San Miguel Xoxtla. Soy Ángel Flores, presidente municipal de San Miguel Xoxtla. Me encuentro aquí en la escuela técnica número 20, del cual estamos aquí por la reconstrucción de la barda. Esta barda que ya estaba dañada y es un peligro para los alumnos, del cual hoy va a ser beneficiada a más de 1,000 alumnos que se encuentran aquí en este plantel. Son 86 mil pesos de inversión. ¿Por qué? Porque la barda está dañada y es compromiso del ciudadano presidente. Sí, son daños del último sismo. La barda se ladeó. Entonces está por caerse. Entonces es un peligro. 30 metros lineales por 3 metros de altura. Hemos hecho caso a la petición de los comités y del director de la técnica, del cual, bueno, se les brindó este apoyo y del cual va a ser una seguridad tanto para alumnos, maestros y paseantes.
Además de las actividades relacionadas a que el municipio supervise a Edil de Xoxtla obras de mejoramiento urbano, en San Miguel Xoxtla el alcalde Ángel Flores Ramos llevó a cabo un recorrido con el fin de supervisar los avances de las obras que se iniciaron durante el mes de diciembre en las calles 16 de septiembre, entre calle Villahermosa y privada Hidalgo, así como de la primera y segunda privada de la calle Vicente Suárez. Flores Ramos, acompañado del secretario general Eduardo Flores Flores, el regidor de Obra Pública, Alfredo Morán Mendoza, y responsables de los trabajos, dieron a conocer que ya en breve se estarán entregando dichas obras, en las que se contempla una inversión superior a los 2 millones de pesos en beneficio de más de 300 familias, así como de estudiantes que acuden a la primaria José María La Fragua, dentro de lo que es aquella zona de este municipio de San Miguel Xoxtla. Por otro lado, entregan equipo de trabajo a Comité de Vigilancia Ambiental en San Nicolás de los Ranchos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, entregó en días pasados equipos de trabajo a los integrantes de los 29 comités de vigilancia ambiental participativa acreditados en Puebla, la CEVAP, para su labor de coadyuvar con el cuidado de los recursos naturales de la localidad a la que pertenecen. Y es que con la participación de los comités, la Profepa busca reforzar el combate de los ilícitos ambientales al participar con los poseedores de los recursos naturales y la sociedad en general en las acciones de vigilancia y protección del capital natural. Es por ello que entregó 34 chalecos, 35 camisolas, 34 gorras y 34 lámparas portátiles para los integrantes de los CEVAP de los ejidos González Ortega de la Fragua, Santa Cruz, Cuautomatitla de Xochimilco, Tepatlasco de Hidalgo, El Aguacate en Puebla, San Antonio Texcala de Zapotitlán, San Luis Atolotitlán de Caltepec y al de Santiago Xalincintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, así como a la Asociación Civil Artemali Ocoxal y al grupo ANP Malinche del municipio de Acajete. Así es que bueno, pues ahí parte de las imágenes donde realiza la Profepa esta entrega de equipo a estos ejidos. En otro de los municipios, dentro de lo que es la información preparada para este día, autoridades de Domingo Arenas realizan la entrega a 107 familias de calentadores solares. Este miércoles 16 de enero, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, con una inversión cercana a los 885 mil pesos provenientes del FIESM 2018, llevó a cabo la entrega de calentadores solares en beneficio de 107 familias del municipio, adelantando que buscarán que se lleve a cabo una segunda entrega de dichos apoyos, así como de cocinas ecológicas, resaltando que los apoyos siempre serán directamente en beneficio de la población. Conozco las necesidades que nuestro municipio tiene. Gracias a ustedes puedo decir que conozco la mayoría de las necesidades que tiene nuestro municipio. Pues así como va a existir obra pública, que la vamos a ver en calles, la vamos a ver en banquetas, vamos a tener otra para que más familiares de ustedes puedan tener acceso a eso. Y no solo eso, estoy tratando de ver que a nosotros, que somos gente de comunidad, que somos gente de campo, que nos dedicamos a cocinar con humo, con leña, ¿sí?, que nos dedicamos a hacer nuestros frijoles en la olla, en el cajón, hagamos y podamos realizar unas cocinas ecológicas para evitar enfermedades pulmonares. Y gracias a ustedes y a su confianza de que un ciudadano como yo los pudiera representar, ahora es para ustedes ese apoyo, ¿sale? Y no está ni mi mamá, ni mi papá, ni mi primo, ni mi hermano beneficiado más que ustedes. Entonces, hagan extensa esta invitación de que el apoyo es para ustedes. Señores, muchísimas gracias por estar acá. Pues me despido, que tengan un excelente día. Continuando con más de la información correspondiente a aquel municipio, pero ahora dentro del ámbito deportivo, realizarán en Domingo Arenas primera carrera campo traviesa el próximo domingo 27 de enero. Con una premiación de 1,000, 2,000 y 3,000 pesos a los tres primeros lugares y con la finalidad de fomentar el deporte, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza el alcalde Javier Meneses Contreras, a través de la Regiduría de Equidad de Género, Cultura y Deporte, la Regiduría de Educación y Secretaría General, estarán realizando el próximo domingo 27 de enero a las 8 de la mañana la primera carrera campo traviesa de 15 kilómetros, categoría libre femenil y varonil. Lo que venimos programando es una carrera que se va a realizar el próximo domingo 27 de enero.
a partir de las 8 de la mañana a 8 y cuarto más o menos será la salida. Lo que estamos impulsando son 15 kilómetros. Primer carrera de 15 kilómetros, campo traviesa, que se va a realizar aquí en nuestro municipio. Pues lo que nosotros hacemos aquí junto con la regidora de deporte y con el ayuntamiento que conformamos, pues es motivar a los jóvenes, motivar a todos los ciudadanos a que participen, a que se alejen un poco de los vicios que hay. Y bueno, pues qué mejor impulsándolos al deporte, ¿no? Van a venir de San Martín, de Tlaxcala, son de varios lugares que ya están llamando, están preguntando, se van a incluir a la carrera, que pues está bien y más que nada lo hacíamos aquí en el municipio por motivo a motivar la juventud, alejarla de las drogas, de los vicios, de pues hay muchas cosas para los jóvenes que los están apartando del deporte, que es lo que debe de ser, ¿verdad? Pero pues esto es el inicio, vamos motivando poco a poco porque tampoco se van a incluir aquí a la carrera de hoy a mañana. Pero vuelvo a repetir, es el inicio y espero pues que, de hecho yo como regidora voy a fomentar más el deporte y pues esperando respuesta de toda la ciudadanía de aquí de Domingo Arenas, también participando más que nada, pues para que esto tenga un enlace más largo. Los interesados podrán inscribirse directamente en las oficinas de la Presidencia Municipal de Domingo Arenas con una cuota de recuperación de 100 pesos que incluye playera, medalla y kit deportivo, pero además pueden solicitar más información vía telefónica. Las inscripciones las pueden hacer aquí mismo en la Presidencia Municipal. Se inscriben ya sea días antes de la carrera o el mismo día, me parece que vamos a estar inscribiendo todavía. Y bueno, incluirá que es playera, medalla y su kit deportivo. Para el próximo domingo 27, es categoría libre para que todos participen. Y bueno, habrá una premiación del primer lugar que son 3,000 pesos, el segundo lugar son 2,000 y el tercer lugar son 1,000 pesos. Lo que comentabas, para las inscripciones y cualquier informe, se pueden comunicar al número de teléfono 227-112-8591. En este número de teléfono pueden pedir información sobre lo que se estará realizando el próximo domingo 27 de enero, lo que vendría siendo la carrera. Pueden marcar y de igual manera, como ya tenemos algunos inscritos de Tlaxcala, de San Martín, se les está dando un número de cuenta bancaria para que hagan su pago, por si no pueden asistir aquí mismo a inscribirse, pero se les está dando esa posibilidad de que hagan su transferencia y se les estará tomando en cuenta, estarán inscritos. Le repito, el teléfono es el 227-112-8591. Aquí pueden llamar y pedir informes. Así que ahí está parte de la invitación por parte de las autoridades o de quienes están al frente de la organización de este evento deportivo a realizarse por allá en Domingo Arenas. Ya para ir concluyendo con nuestra información, en nuestras dos últimas notas, instruyen a jóvenes de bachillerato de Chautzingo la plantación de higo Marruecos, con la finalidad de que los jóvenes conozcan y se involucren en el campo, más allá de continuar preparándose académicamente. El Ayuntamiento de Chautzingo, que encabeza Leticia Juárez Mejía, a través de la Dirección de Agricultura a cargo de Juvenal Domínguez Villada y en coordinación con el director del bachillerato José Vasconcelos, llevaron a cabo una jornada de instrucción a los jóvenes estudiantes sobre el proceso de cultivo del higo Marruecos, así también como los cuidados que debe tener para su correcto crecimiento. Y ya como le comentaba hace unos momentos, en nuestra última nota, dentro de lo que es parte ya de la cabecera del octavo distrito, implementarán ley seca durante comicios en juntas auxiliares en Huejotzingo. A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Angélica Alvarado Juárez, se dio a conocer una serie de acciones que se implementarán durante los próximos comicios para renovar los cargos en las 8 juntas auxiliares del municipio, con la finalidad de asegurar el desarrollo ordenado y pacífico de las elecciones. Entre las diversas acciones a implementar se destacan la realización de rondines, en donde estarán ubicadas las casillas por parte de Policía Municipal, Vialidad y Protección Civil. Observadores de casilla adicionales a los ciudadanos que hayan decidido participar de esa manera en cada localidad, además de la aplicación de ley seca en todo el municipio desde las 12 horas del sábado 26 de enero y hasta las 23:59 horas del día domingo 27 de enero, mismo que se aprobó mediante cabildo.
por lo que el ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a mostrar civilidad en la próxima jornada en que las 8 juntas auxiliares del municipio elegirán a sus nuevos representantes. Así que bueno, pues ahí parte de la información correspondiente a esta actividad que está próxima a realizarse dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo, concretamente en las juntas auxiliares, y del cual también aquí le estaremos dando a conocer información al respecto conforme, pues bueno, se vayan acercando el día de estos comicios. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión aquí en Noticias al Día. Les recuerdo, nos siga cada tercer día alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente dentro de lo que son las redes sociodigitales, dentro de lo que es YouTube y Facebook, nos encuentra como Garco Producciones, en donde además podrá conocer de toda la información que le presentamos aquí en relación a algunos de los municipios del octavo distrito. También encontrará la información relevante conforme a lo que se va generando en términos regionales, estatales y nacionales. Así es que síganos en redes para que conozca de la información que se va generando día con día. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, en este miércoles 16 de enero de 2019. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.